el productor viene adelantándose en volumen comercializado, fundamentalmente porque tanto el año pasado como en esta oportunidad hay un riesgo institucional respecto a los derechos de exportación que se empieza como a afirmar cada vez que te vas acercando al fin de año, un año que además este sabemos que es un año electoral, que potencialmente después de las elecciones podría llegar a haber algún cambio en las cuestiones impositivas, y eso ha hecho que el productor en los últimos 2 años avance fuertemente con la comercialización. Si lo ponemos en datos, básicamente el año pasado a esta altura, el productor ya había comercializado unas 4 millones de toneladas de 20 que íbamos a tener de producción en términos de proyección. Y en esta oportunidad, en este año, ya lleva comercializadas 5,5 millones de toneladas, que es básicamente decir que prácticamente el 30% de lo que se va a producir ya está comercializado. Entonces, a todos los analistas creo que nos surge la pregunta de si eso lo disparó una sola variable, que es esto que conversábamos del riesgo institucional, o hay otros factores. Y creemos nosotros desde AZ que hay otros factores que tienen que ver, obviamente, con la nominalidad del precio, con digamos, estar hablando de $200 para poder empezar a hacer las primeras ventas, el productor es muy bueno. Por otro lado, que requiere no tener, esta campaña que estamos transitando, requiere no tener ningún margen de error en las proyecciones económicas, porque han aumentado los costos desde todos los lugares. Ya sea fertilizantes, ya sea algunas semillas para encarar la campaña de gruesa, combustibles, los costos indirectos. Entonces, eso ha hecho que el productor esté como mucho más acelerado en los niveles de comercialización.